donde te encuentras. Gracias. No es de qué, señor. Mire. Acompáñeme ahora. Tengo una misión para usted. Que me he mareado yo, no con tanta vuelta. En fin. Ay, mire. Fíjese, pronto. ¡Cuánta gente va! Bueno, hay de todo. Así es, señor. Continúo para servir y proteger. Ese es el lema de nuestra academia. Me hierra sangre de no ser así. De acuerdo con que Mahonita que ver, ya tuviera que hacer siguiendo instrucciones mías, por supuesto. Sí, ya sé, está en nuestro calabozo. Y yo personalmente voy a supervisar su traslado a la penitenciaría estatal. Así que, ¡ya estoy prohibido! Señor de Harris, el comandante Lazar está a punto de llegar a la academia en su vehículo. ¡Ya no sería gracias! ¡Hola! ¡El vehículo especial! ¡Rápido! ¡Vamos por un pasillo para recibir al comandante! ¡Deprisa, escoria, basura! ¡Gracias! ¡No vales para nada! ¡Avis! ¡Comandante! ¿Cómo me ha reconocido? Pues no lo sé, porque en realidad fuiste Tom Cruise en Top Gun. ¿Sí, verdad? Bueno. ¿Y usted con ese maquillaje que se nos ha echado? Vaya. ¿Me recuerda a alguno de los muchachos de la Ostra Azul? ¡Bribón! ¡Mahoney! Vaya, señor. Pensaba que con el betún negro se le iba a ablandar un poco el carácter. ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Vale! ¡Vamos a la fiesta, Juan! Aquí lo importante es el dispositivo para el traslado. Así que, ¿cuál es la estrategia? Se me ha ocurrido un plan innovador. Me he mandado muchísimo. El furgón de alquilar que fugó un coche de policía delante y otro detrás. No hay mejor estrategia que una buena estrategia. Por cierto, he ido para echar una partidita al golf con el comisionado y... Ya se ha mandado lejos, ¿eh? Y necesito alguien que cuide de mi helicóptero. Lo quiero, pobrecito. Y sin un transcurso, ¿eh? Muy bien. ¡Ah!
muy bien con los muchachos. Ay, me gusta cómo son los cadetes con el comandante, porque es el comandante el que quiere que sean los cadetes el comandante. ¡Bien, cadete! ¡Rompa fila! ¡Ay! ¡Vais, vais, 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 vais! Pronto, una cosita, pronto. ¡Pronto! Venga, aquí, hombre, aquí. Escuche, pronto, no quiero que nada falle en mi magnífico plan, ¿de acuerdo? Así que usted se va a quedar aquí vigilando para evitar llevarlo sorpresas. Por supuesto, señor. Todo lo que sea por usted y no deshonrar nuestro uniforme. Además, me ocuparé personalmente de vigilar el helicóptero del comandante. Muy bien, pronto, no es que me fíe de usted, es que no tengo otro. En fin, oiga, no me he puesto la cabeza. Y ahora, observe y aprenda como tu policía de verdad. Está bien, pero no te lleves cosas de valor.
Y el valor sentimental es como una joya de la familia. Lo robé a la señora Zeuma antes de que me toque paséis. ¡Cállate! Tu día de malhechor se ha acabado. Porque donde no llega la ley, donde no llega la justicia, llega el teniente Salas. ¡Azote de delincuentes y maleantes! ¡Asqueroso! ¡Ay, grandioso! ¡Grandioso! ¡No, no, no! ¡Asqueroso! ¡Uy! La que me ha dicho asqueroso. ¿No, comandante, se lo ha dicho usted? A mí no, no, no. ¡Asqueroso! ¿Eh? ¿Tú me has dicho ni asqueroso? Creo que está bien claro. ¡He dicho asqueroso! ¡Que no sabe que yo soy capoeira! Espero que nos sigamos viendo. ¡Cállate! Comandante, fíjese, Calete, Calete, usted mismo. Este Calete que se le ve buena gente, como que tiene cara de entrada, será el que conduzca el furgón. Vaya, vaya, la que duele y con él. Oiga, me he hecho daño. ¿Usted cree que podría utilizar el furgón para llevarte la compra a casa? Sí, sí, a supermercados con... ¿Y cuál es su...? Un momento, ¿me muestra su placa, compañero? ¡Hala! ¡Que se llame el furgón! Yeah.
llegando a la altura del Betún. ¡Ya estamos con el Betún! ¡Tienes un problema, ¿no, joder? A ver, ¿tienes este informe de la situación? ¡Vamos a marchar, comandante! ¡Vamos, que se jale! ¡Vamos a ver si los dos todos bien! ¡Nos han asaltado el banco y la academia es un desastre! ¿Cómo que todo marcha? ¡Yo lo he dicho que marcha bien! ¡A ver, que me he dicho que marcha bien! ¡Me he dicho que marcha bien! ¡Oye, fíjese, comandante! ¡Sí! ¡Neto! ¡Sí, a mí me quedo lindo! ¡Sí, porque no! ¡No, cuando me he dicho! ¡Han seguido! ¡Muy bien! ¡No sabe cómo la ha tenido! ¡Gracias a la academia! ¡Nunca antes me sentí tan afortunado! ¡He vuelto aquí bien! ¡Tengo libertad porque escapé de ir a la penitenciaría! ¡He conseguido el botín del banco! Por supuesto, por la academia.